Bueno, muy bien. Mega decreto de necesidad y urgencia. El presidente Milei derogó la ley de alquileres. Los contratos serán de 2 años. Se podrán firmar en dólares. Se podrán pactar los ajustes. La pregunta es, ¿cuán cambio es este nuevo escenario? ¿Volvemos a como era antes? ¿Habrá mayor oferta de inmuebles? ¿Qué puede pasar con la moneda de pago? ¿Cómo será el ajuste ante la inflación? Vamos a hablar con Daniel Zampone. Daniel es integrante de la Cámara Inmobiliaria Argentina y en el chat interno que nosotros tenemos con todos los integrantes de Dicen que Dicen, Sebastián Dubón dice, Daniel Zampone, un fenómeno. Bueno, ¿en qué consiste la fenomenomidad? ¿No? Usted lo explicará, Sebastián, ¿en qué consiste? En que es uno de los integrantes del rubro inmobiliario que más claro explica siempre la situación. Bueno, entonces, la pregunta primera suya. Le puse la vara bien alta, ¿eh? Sí. Pregunte, Sebastián, adelante. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Buen día. Un placer hablar con ustedes. Qué linda presentación. Bueno, se vuelve a lo anterior, Daniel, contanos, ¿qué significa la decisión que tomó el presidente de la Nación y cómo le cambia la vida a los propietarios y los inquilinos ya? Mirá, permitime primero contarle a la gente en dónde estamos y para dónde vamos. Hoy estamos en el peor momento del mercado inmobiliario para lo que es un inquilino, porque yo me dedico a estudiar el mercado inmobiliario argentino y los mercados internacionales. El inquilino, para llegar a ser propietario en un mercado inmobiliario que funciona, es a través del crédito. Bueno, acá hace varios años no tenemos el crédito, el inquilino no puede acceder a esa vivienda, entonces el inquilino lo que tiene que hacer es alquilar. Bueno, el problema grave que tenemos es que no puede pasar a ser propietario y que tampoco puede pasar a ser inquilino. ¿Por qué? Porque hoy la oferta que te da el mercado de inmuebles es cero, es bajísima. Y esto es crónica de una muerte anunciada. Vos, una tormenta como la del otro día, no la podés prever. Ahora, esto se podía prever. Cuando en el 2020 empezaron a manejar esta ley de alquileres, todos dijimos, esto no va a funcionar. Durante la vigencia de esa ley dijimos, no va a funcionar. Y hace un poco más de 30 días, en plena campaña política, cuando no sabíamos quién era el presidente, la modificaron. Bueno, ¿qué te estaba pidiendo el mercado en ese momento? Previsibilidad. ¿Qué le diste con esa medida? Todo lo contrario. Generaste más confusión. Al generar confusión, el mercado se enfría. Si, por ejemplo, Seba, vos tenías un dos ambientes para alquilar y vos escuchabas esto, que modificaron la ley, pero íbamos a un balotaje donde estaba más Milei y uno de los candidatos te había dicho que la iba a derogar la ley, vos me llamabas a mí, al inmobiliario, y me decías, mira, Dani, tengo un dos ambientes para alquilar. Pero esperá, porque si gana Milei dijo que la va a derogar. Bueno, ¿qué pasó en el mercado? Se enfrió totalmente, no tenés producto, y hay cosas que estuve escuchando estos días en los medios de comunicación que siento. Por ejemplo, escuché una senadora cuando se sancionó esto que decía, nosotros tenemos que cuidar a los inquilinos, le tenemos que dar mínimo de 3 años de un contrato de alquiler. Entonces yo le hubiera preguntado a esa senadora cuánto es el 30% de cero. El 30% de cero es cero. ¿Y por qué te hago esta cuenta? Si yo no tengo producto en el mercado, ¿de qué me sirve que me des 3, 5 o 10 años? Entonces, la realidad hoy del inquilino que sale a alquilar y no tiene producto. Y si aparece producto, porque también he escuchado estos días, con la derogación los inquilinos quedan, como fue la frase que decía, quedan desprotegidos. Bueno, desprotegido estás hoy, porque si sale un producto, ese producto no tiene precio. Estamos, Sebas, en el medio del desierto y hay una botella de agua sola. ¿Cuánto vale esa botella de agua? No tiene precio, incalculable. Ahora, tenemos 100.000 botellas de aguas y ese precio se modifica. Entonces, yo entiendo para lo que vamos, que quiera ser el presidente, que coincido, es que haya más producto en el mercado. Entonces acá volvemos a lo que es la libre pactación. Vos, Sebas, o Alberto, tomemos como ejemplo a Alberto, le ofrecían un contrato de Italia, de una radio de Italia, por 1 año. Entonces Alberto me llamaba y me decía, che, Dani, mirá, me voy a laburar 1 año Italia, tengo mi departamento, va a quedar vacío, no lo quiero dejar vacío, alquilémoslo.
Bueno, ¿qué te decía la ley hasta ahora? Que ese departamento, si no era un mínimo de 3 años, no lo podías alquilar. Y encima había una ley dando vuelta que si decía que si lo dejabas ocioso te ponían un impuesto. Entonces, ¿sabes qué me decía Alberto? O vendelo o lo pasamos a temporario. El temporario son un periodo no mayor a 3 meses. Y encima lo cobrabas en dólares. Bueno, mirá, entonces, Daniel, las cosas que me pasaron y no sabía, la verdad. No sé qué pasó. Miro para atrás y no me di cuenta de todo eso. Entonces, mayor oferta de inmuebles. Moneda de pago, la que se le dé la gana a la gente. Es lo que dice Correcto. Este cambio, ¿no? ¿El ajuste qué es? ¿Con la inflación o el que se le ocurra al dueño que pacta con el inquilino? Mirá, Alberto, excelente la pregunta. Hay una frase que dice, el contrato para las partes es la ley misma. Entonces, claro, lo que pactes vos con Sebastián cuando vayas a alquilar tu departamento, el contrato es la ley misma. Ustedes pactan que te va a pagar en pesos, que se va a actualizar cada 4 meses por el índice de la construcción y el contrato va a ser por 13 meses. Uh-huh. Listo, esa es la ley misma. Yo estoy a favor de eso, está bueno, porque el Estado no te, hasta ahora se estuvo metiendo ahí y lo único que generó es lío y recesión. Yo donde quiero que se meta el Estado es en activar los créditos. Ahí es donde se tiene que meter, porque el inquilino para llegar a ser propietario es a través de un crédito. Bueno, en muchos países, ¿cómo es la cosa? La gente prefiere pagar una cuota de un crédito hipotecario antes que pagar un alquiler. Y por lo general, la cuota del crédito hipotecario es más baja que un alquiler. Y siempre estamos pensando en esas familias que arrancan, ¿no? Gente joven, ¿no? 30 años, que saben que tienen un crédito a 10, a 15 o a 20, que prefieren pagar la cuota porque saben que están adquiriendo el departamento y no necesariamente alquilar. Al haber créditos hipotecarios, obviamente los alquileres también se van a autorregular, ¿no? Cuanto más créditos hipotecarios haya, más sensatos serán los precios de los alquileres. Pero esto es tan elemental, pero está recontraestudiado. Pero claro, una ley que lo único que hace es embarrar la cancha. No hay créditos hipotecarios, la economía no es para nada clara. Resultado, este desastre que se vio en el último tiempo. ¿Cuántas propiedades estaban en ofrecimiento en Buenos Aires, en Capital Federal, Daniel, si recordás? Mirá, si tomás como referencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad de 3 millones de habitantes, sí. O normalmente hay un buscador que es el, por lo general, el número uno que busca la mayoría de la gente, vos tenés que tener arriba de 26.000 inmuebles ahí, ¿está bien? Sí. No llegabas a 200, a 300 inmuebles en una ciudad de 3 millones de habitantes, y te estoy hablando de alquiler en general, ¿no? Ahí entraba casa, PH, 4 ambientes, 3 ambientes, 2 ambientes, pero por ejemplo, unidades de 1 y 2 ambientes no encontrás. Yo tengo un caso triste para contarte, mi sobrina tiene 29 años, me llama el otro día, me dice, tío, me quiero ir a vivir sola, yo tengo inmobiliaria, una en Caballito, una en Urbina y una en Vicente López. En las tres tengo lista de espera para alquilar. Me llamó mi sobrina y me dice, ¿tenés algo? No tengo nada. Digo, bienvenida al mercado inmobiliario argentino. Un disparate. Y además la industria de la construcción, porque esto también favorecería que haya gente que empiece a construir un poco más, ¿no? Un disparate. Daniel, queremos agradecerte este momento. Permitime que me sume a eso, Alberto. Sí. Permitime, porque yo siempre, yo soy descendiente de italiano, ¿viste? Yo estoy a favor del laburo. Cuando se construye, porque en algún momento cuando empezó esto, Alberto, en el 2020, desde algunos medios de comunicación se decía, estamos defendiendo al inquilino. Y yo completaría la frase, yo soy hincha del inquilino, hay que ayudarlo, hay que protegerlo, hay que ayudar a que sea propietario, pero completaría la frase, hay que ayudar al inquilino y al propietario. ¿Por qué me hago hincapié en esto? ¿Quién es el propietario? Alberto, el propietario es un tipo que dejó la guita acá, paga impuesto acá, cuando se hizo una obra hay 35 rubros que trabajan, más los rubros colaterales que estás en la mesa, la cama, la silla, más la pyme de la zona. Entonces, el camino está bárbaro lo que acabas de decir, porque el camino está por ahí. Porque vos con la construcción no solo me das producto al mercado, que es lo que no tengo, sino que me genera laburo. Entonces, te lo celebro como inquilino y como propietario, y te lo celebro como ciudadano, porque al mismo tiempo me está moviendo la economía y me está generando el trabajo. Abrazo, Daniel. Gracias,
Chicos, que tengan una excelente Navidad, que la pasen muy, muy bien. Y gracias por todo. Ahí estaba Daniel Zampone, integrante de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Muy claro, además el panorama. Ante un panorama tan oscuro y tan...